cómo exudar sonidos de nuestras manos, exhalar ritmos de nuestra boca, inventar melodías con nuestros dedos y conmover a los demás en un lenguaje sin palabras? Estamos llenos de fantasías que nos obsesionan y desde pequeños soñamos poder realizarlas a pesar de las limitaciones propias de nuestra condición. Sin embargo, nuestra imaginación siempre supera las barreras de nuestro cuerpo y nos permite hacer realidad esas ilusiones que nos parecían tan borrosas y distantes en un principio. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestra emisión de hoy estará dedicada al Departamento de Educación Musical de la Universidad Pedagógica, que con una sensibilidad especial y una pasión infinita se ha dedicado a formar los futuros licenciados de música de nuestro país. Hoy les hablaremos de música, de sus orígenes y los usos sociales que tiene. Luego hablaremos acerca de los orígenes de este departamento, la evolución que ha tenido a lo largo de los años y los proyectos de práctica pedagógica que está implementando. Y en nuestra sección Contracarátula tenemos como invitada a Gloria Patricia Zapata, una de las autoras del libro Universidades, Músicas Urbanas, Pedagogía y Cotidianidad. Bienvenidos. La música acompaña casi todos los momentos de nuestra vida. Es un catalizador de nuestros sentimientos y emociones. Nos consuela si estamos tristes, nos motiva si estamos aburridos, nos alegra si estamos felices y nos ayuda a conectarnos con otra dimensión de nosotros mismos. Todas las culturas conocidas han desarrollado su propia música, pero solo algunos lenguajes tienen una palabra específica para ella. En la cultura occidental, los diccionarios suelen definir la música como un arte que trata de la combinación de sonidos en un espacio de tiempo con el fin de producir un artificio que posee belleza o atractivo, que siga algún tipo de lógica interna y muestre una estructura inteligible, además de requerir un talento especial por parte de su creador. Resulta claro que la música no es fácil de definir, aunque históricamente la mayoría de las personas han reconocido el concepto de la música y acordado si un sonido determinado es o no musical. Hay algunas diferencias de opinión respecto a los orígenes y el significado espiritual de la música. En ciertas culturas africanas, está considerada como algo exclusivo de los seres humanos. Entre algunos pueblos indígenas americanos, se cree que se originó para comunicarse con los espíritus. En la cultura occidental, la música se considera algo inherentemente bueno y agradable. La música se utiliza en todo el mundo para acompañar otras actividades, por ejemplo, se suele relacionar con la danza. Si bien no todos los cantos poseen palabras, la relación entre música y poesía es tan cercana que muchos atribuyen el lenguaje y la música a los mismos orígenes en los albores de la historia de la humanidad. En la sociedad occidental de finales del siglo XX, por ejemplo, algunos de los usos principales de la música son la audición de conciertos, de emisiones por la radio o de grabaciones y el acompañamiento de distintas actividades de la vida diaria, como el estudio o los viajes. La música puede ilustrar ideas que se presentan verbalmente en las óperas, en el cine, en los dramas televisivos y, por supuesto, en las canciones. Otra función de la música, menos obvia, es la integración social. Para la mayoría de los grupos sociales, la música puede servir de símbolo poderoso.
Los miembros de muchas sociedades comparten sentimientos de pertenencia a cierta música. Incluso, algunas minorías usan la música como un símbolo central de la identidad del grupo. La Universidad Pedagógica Nacional decidió abrir hace 32 años el programa de formación musical para maestros comprometidos con su enseñanza. La Facultad de Bellas Artes tiene a su cargo el Departamento de Educación Musical, autónomo de la misma y encargado de la licenciatura en música. Aquí funcionaba la escuela anexa al Instituto Pedagógico Nacional. Dentro del pensum académico incluían la clase de rítmica y danza, la cual desarrollaban con acompañamiento pianístico, es decir, un pianista en vivo y en directo en las clases. Esto permitía una metodología de trabajo diferente, la posibilidad de parar en las clases, de hacer trabajos creativos con las estudiantes. Y de ello se fue despertando el deseo por parte de grupos de profesores y de estudiantes de la universidad de poder contar con la clase de música. Fue tanto el auge de este curso, el interés mostrado por profesores y estudiantes, quienes conformaron una pequeña orquesta que incluía instrumental orf e instrumental colombiano como tiples, bandolas, guitarras, que de allí nació el pensar en un programa de experto o perito, que por esa época lo había en otros programas en la universidad. Fue entonces cuando se creó el programa en el año 72 de experto o perito en educación musical. El Departamento de Música cuenta con diversos servicios para sus estudiantes, entre los que se encuentran una biblioteca, una sala de sistemas especializada, una fonoteca, un centro de documentación y una sala de instrumentos. Veamos cómo funcionan. Hay una familiaridad mayor con el material que existe. El material es específico tanto para los espacios de música como para los espacios pedagógicos de la música, ¿sí? Entonces se centra fundamentalmente en el tipo de trabajos que se hacen en materias que son netamente prácticas. Entonces, por ejemplo, las partituras que uno necesita para esas materias, la música escrita que uno necesita para ellas, o bien información que va dirigida hacia, por ejemplo, a metodologías, maneras de aprender, de trabajar los temas musicales que tengo que ver acá. Entonces, no está dirigida hacia los temas generales que uno puede consultar en la biblioteca central, sino a estos específicos, y pues se complementa muy bien, porque los temas que hay aquí no están en la biblioteca central ni ninguna otra. Inclusive uno encuentra textos aquí que no se ubican en otras bibliotecas que tienen especialidad también en música o en pedagogía musical. Inicialmente, con el material que reposa o que va a reposar en el futuro en este centro de computación, como son biografías, hojas de vida, material de partituras, libros de consulta, enciclopedias, y el argumento sería la actividad artística y cultural que se está viviendo a nivel universitario, a nivel Bogotá, a nivel nacional, y próximamente que podamos confrontar este saber universitario con el campo internacional. Están instalados en la sala de sistemas varios programas que se usan para entrenamiento auditivo, ¿sí? Que es una cosa pues netamente, un entrenamiento netamente personalizado. Entonces, ese tipo de recursos de sistemas pues permiten poder trabajar con más propiedad pues temas, por ejemplo, como el tema del solfeo, pues que es central en toda la carrera, ¿sí? A su vez también poder consultar ya páginas específicas del tema, de temas musicales, consultar pues información que uno necesita comúnmente sobre temas pedagógicos específicos de la música. Diariamente nos prestan el instrumento 1 o 2 horas, dependiendo de la necesidad o para
clases pertinentes, ya que necesitamos el instrumento, entonces también nos lo prestan. Y pues nos ayuda más que todos a los que no tenemos instrumento. Entonces pues acá nos dan el servicio del instrumento para poder estudiar diariamente lo básico, lo necesario. Hay la posibilidad de conocer diferentes versiones de una misma obra, de conocer grabaciones o intérpretes que no son comunes y que pues le permitan a uno ampliar conocimientos en relación con, por ejemplo, con la interpretación de una obra que uno va a tocar. O también informarse sobre periodos musicales, historia de la música, a través de las grabaciones que se han hecho específicas de los compositores más importantes. También podemos encontrar música colombiana, latinoamericana. O sea, hay una gran diversidad de música de todo el mundo, no solamente la música clásica, sino también pues, los ámbitos de las otras músicas que hoy en día nos componen, o músicas que desafortunadamente ya no se escuchan en la radio, pero que son de una gran importancia tanto para la educación musical como para la difusión de música de otras calidades. El plan de estudios es un plan bastante completo. Se divide fundamentalmente en dos ciclos de formación, que son el ciclo de fundamentación, que va de primero a sexto semestre, y el ciclo de profundización de séptimo a décimo. En el ciclo de fundamentación nosotros tenemos una organización que es, pues, hace parte del currículo general de la universidad por una estructura de núcleos integradores de problemas. Estos núcleos, pues, responden a unas temáticas específicas y reúnen algunos espacios académicos o asignaturas, como en otros currículos también se les ha llamado. El Departamento de Educación Musical cuenta con un promedio de 350 estudiantes que reciben clases magistrales en los temas relacionados con pedagogía musical y clases personalizadas con maestros especializados en el instrumento que han escogido para su formación. El ciclo de profundización es donde encontramos los énfasis de formación. Aquí tenemos 5, que son 2 énfasis en dirección, uno de conjuntos instrumentales y otro de dirección de coros. Tenemos el énfasis en mediaciones comunicativas, un énfasis en pedagogía instrumental y el énfasis en pedagogía escolar. Alrededor de estos énfasis, los muchachos desarrollan las prácticas educativas con un ingrediente que además han tenido como formación en el ciclo de fundamentación, que es el componente investigativo. El Departamento de Música posee algunos grupos en los que los estudiantes pueden integrarse como parte de su formación académica. Entre esos está la banda, el coro, la estudiantina, el grupo de jazz y la orquesta de cuerdas clásicas, entre otros. Además de ser un espacio para la formación de estudiantes, estos grupos también representan a la universidad en diferentes actos académicos y culturales. Tenemos alrededor de 400 estudiantes en la licenciatura en música en los 10 semestres que abarca la carrera. En este momento también tenemos cerca de 650 egresados en lo que va corrido de todo el transcurso de este programa de pedagogía musical acá en la universidad. Egresados que, afortunadamente para nosotros, es una alegría inmensa, se desarrollan completamente en el ámbito musical, en el ámbito pedagógico, y también algunos de ellos se están desarrollando en los ambientes administrativos de la cultura en Bogotá y en el país. La licenciatura en música tiene dentro de su currículo diferentes prácticas pedagógicas que preparan a los estudiantes para el momento de enfrentarse a las clases. Entre ellas están la dirección de conjuntos, la dirección de bandas, pedagogía escolar, pedagogía instrumental y mediaciones comunicativas. Todas ellas tienen enfoque investigativo. Las modalidades de práctica en la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional en el programa de licenciatura en música se empiezan en el semestre de séptimo, después de toda la parte de fundamentación, cuando los estudiantes han adquirido toda la preparación a nivel de metodología y preparación desde lo pedagógico. Allí en esa parte de fundamentación ellos aprenden todos los elementos necesarios para llevar a cabo una clase. Los sitios donde trabajamos, especialmente en séptimo semestre, trabajan todos los estudiantes un énfasis que es lo de pedagógico directamente en el aula, en el Colegio Antonio Nariño. Después ellos ya en octavo, noveno y décimo ya van a trabajar específicamente en lo que tiene que ver con su profundización. En la profundización, entonces trabajan específicamente en la conformación de coros escolares, los de dirección de coros,
conformación de grupos o dirección de bandas, los chicos que están en dirección de conjuntos instrumentales, enseñando su instrumento, como el bajo, el piano, la guitarra, la flauta, el clarinete, el saxo, los instrumentos que cada uno de ellos escogieron como instrumento principal. En coros, la profesora de coros se encarga de hacer un trabajo técnico para un trabajo técnico de la voz, para que puedan extender su registro para una mayor calidad del sonido y de interpretación. Y con la banda, que es el trabajo de dirección instrumental, de conjuntos instrumentales, pues lo principalmente que hacemos es unificar criterios bajo la batuta del director. Es importante que nosotros, los que hacemos música, pues demos a conocer al público qué es lo que nosotros hacemos con nuestras actividades musicales, ¿no? Me parece que el país adolece de unas políticas de formación musical a nivel colegio, a nivel universidades, aunque ha ido cambiando con el tiempo. Hoy en día se puede estudiar música en muchas universidades en Colombia. Continuar con los programas de formación musical es la única forma de lograr que estas posibilidades no desaparezcan, sino por el contrario, crezcan. Ahora pasemos a nuestra sección Contracarátula. Bienvenidos a Contracarátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy tenemos como invitada a Gloria Patricia Zapata, una de las escritoras del libro Universidad, Músicas Urbanas, Pedagogía y Cotidianidad. Gloria Patricia, bienvenida a nuestra sección y cuéntanos de dónde surgió la idea de realizar este libro y cuál fue la metodología utilizada para ello. Bueno, muchas gracias por invitarme. El libro surge de un trabajo que los estudiantes vienen haciendo, que es el Festival de Artes del Nogal. De ahí surgió la idea de hacer una investigación, que es la investigación en músicas urbanas, mirando los grupos de música que los estudiantes tienen por fuera de la universidad. Entonces, al mirar toda esa cantidad de grupos que hay, se nos ocurre a nosotros la idea de una investigación que empezamos hace más de 3 años. Y al final de la investigación, pues obviamente surge el libro como producto de toda la reflexión. ¿Cuáles fueron las principales líneas temáticas que se manejaron dentro de esta publicación? La investigación tuvo 4 ejes teóricos fundamentales, que fueron los territorios musicales urbanos de los jóvenes en Bogotá, las valoraciones estético-musicales que tanto profesores como estudiantes hacen de los géneros musicales que los estudiantes interpretan en los grupos y el dispositivo pedagógico musical. También hubo una reflexión sobre intersubjetividad, pero esta reflexión se articuló a los otros 3 capítulos del libro. La idea del dispositivo es trabajar la mirada que los profesores tienen sobre los grupos de los muchachos y cómo, digámoslo así, la academia asume el trabajo de los muchachos por fuera de ella. Y por último, Gloria, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron con esta publicación? Muchas. Una, que los territorios musicales en Bogotá son bastante extensos. Logramos mirar grupos de todos los géneros. Logramos mirar grupos en todos los, digámoslo así, en todos los espacios de Bogotá, los distintos estratos. Y también llegamos en ese sentido a la mirada de que hay distintas clases de grupos. Entonces hay unos grupos que se llaman efímeros, se llaman chisgas. Hay unos grupos que son grupos permanentes en los cuales los muchachos realizan sus composiciones. Y hay unos grupos que son los grupos institucionales. También llegamos a una conclusión muy importante sobre la importancia de la fusión en las músicas urbanas actuales.
que ese es el trabajo que estamos haciendo en la investigación actual, que se deriva precisamente de la investigación anterior y del libro. Y también miramos un concepto importantísimo en música, que es la experiencia musical vital, que es la experiencia que los jóvenes tienen al tocar un instrumento, o que una persona tiene al escuchar cualquier tipo de música, al bailar o cantar. Entonces queremos profundizar en la experiencia musical vital, y esos fueron resultados de esta investigación anterior. Lo otro es la forma como el dispositivo asume esas músicas y los distintos discursos que los profesores tienen sobre las músicas urbanas y sobre las actividades de los estudiantes por fuera. Bueno, muchísimas gracias, Gloria Patricia, por haber estado en nuestra sección, y esta es una excelente oportunidad para conocer más acerca de las expresiones musicales que existen en Bogotá. La próxima semana, más Contra Carátula. El día de hoy pudimos recorrer ese sendero maravilloso de la música, conocer un poco más acerca de sus orígenes y de su presencia constante en la vida cotidiana. Descubrimos también la importancia de los programas de formación musical, como el que tiene la Universidad Pedagógica Nacional con la formación de maestros, que en un futuro serán los guías de los nuevos talentos de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces.